Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Control Total? Pues estamos en este nuevo video, chicos. Pues estamos otra vez aquí en el autódromo, hermano Rodríguez, y traemos otra vez el R Larlo de mi gran amigo Isaac, y lo vamos a volver a correr. Ya trae el GPS, aquí lo tenemos. Bueno, es el GNSS, sí, espérenme, déjenme aquí acomodarme. Sí, ya hasta se me desenfocó un poquito eso. Aquí lo tenemos. Prendemos. Esto es nada más prueba de velocidad. Sí, ya lo habíamos probado desde antes. Entonces, bueno, volvimos a regresar. Y ahorita que no hay tanta gente, pues vamos a darle a ver qué tal. Sí, a ver qué tal corre el R Larlo. Sí, vamos a ver la velocidad, que este video nada más es para eso, para saber la velocidad. Entonces, pues ya está aquí activado. Sí, ya lo tenemos activado. A ver, déjeme ver. Cortamos. Ah, bueno, es stop. Vemos, y ahí dice que 0 kilómetros por hora. Claro está. Volvemos a activar. Listo. Sí, ahí estamos ya prendidos. Entonces, pues vamos a ver qué velocidad nos da el R Larlo. Ahorita son las primeras pruebitas para la alineación. Sí, para ver que vaya todo bien, todo en línea recta. Ahí viene una motocicleta. Ah, ya pasó. Las primeras corridas. Y vamos viendo a ver qué tal. Vamos a correrlo. Oh. De allá para acá, la velocidad de tope, porque no vayamos a descontrolarnos. Y aquí tenemos el principio o el final de la barda de los pits, y no va a ser que lo choquemos. Entonces, de allá para acá va a ser las pruebas de velocidad. Y ahí va. ¿Sí? Se lo baja. Ay, pero no tenemos desarmador. Parece que el giroscopio está un poquito alto. En ganancia, en sensibilidad. No traemos desarmador. No, estuvo genial la patinada, pero es el giroscopio. Sí, tenemos problemas con mucha ganancia del giroscopio. Eso es. Digo, yo creo que a distancia no se ve bien aquí en la toma. Es una verdadera chulada. Nada más que ahí vienen personas aquí atrás. Ahora los mosquitos nos están comiendo. Son unas chicas y un niño. Uy. No, esto está genial. Pero estamos lentos todavía, que sí hay problemillas con el giroscopio. Y es que tiene que ser un desarmador bien delgadito. Bien delgadito. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? No sé si salió en la toma cómo se colea, porque tiene mucha ganancia el giroscopio. Y ahí viene. Ay.
ahí viene, eso es. A ver si podemos, si se puede. A ver qué tal con esta vuelta. Recuerden que esto es nada más la pura prueba de velocidad. Vamos a estar bajos porque... No, sí da problemas, mucho problema el giroscopio. Sí, yo creo que nada más llegamos a 100, 100 y cachito, porque está dando bastante problema el giroscopio. Y viene, 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 viene. Vamos aquí. ¡Ay! Bueno, vamos a checar. Vamos a checar la velocidad. Esperen un momento a que se enlace. ¿Sí? Y nos dio. Vamos a ver esto. 118 kilómetros por hora. Aquí estamos. 118. Estamos bajos por el problema del giroscopio. Y no tenemos desarmador tan delgadito, entonces pues ese es el problema que tenemos con el carro. Bueno chicos, estamos con el problema del giroscopio, tiene mucha ganancia. Pero le pusimos más alerón. ...113 kilómetros por hora nos dio hace ratito. Es que sí, se quedó con mucha ganancia el giroscopio. Y eso da problemas, ¿sí? Porque tiene que ser muy poco de en cuestión de ganancia del giroscopio. Casi no se ve. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uf, poquito a la tierra se subió, pero esta pasada sí estuvo buena, estuvo bastante buena esta pasada. Pues no podemos darle, perdón. Sí, ya menos, ya está ayudando un poco el alerón, ¿verdad? Sí. Subimos el alerón porque, para que tenga más, empuje hacia abajo. ¡Ay, Dios! Ya me andaban atropellando. Es que tiene mucha ganancia ese giroscopio. Hay que quitársela y resulta que no nos trajimos ni un desarmadorcito. Entonces, pues ese es el problema, que ya cuando agarra cierta velocidad, el giroscopio actúa mucho más de lo que tiene que dar y y se desbalancea totalmente el carro. Se desbalancea mucho, 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 mucho. Pero aquí estamos, divirtiéndonos en el autódromo Hermano Rodríguez. Estamos aquí, voy ahora a pasarme del otro lado para hacer unas tomas de este lado. Sí, vamos a ver qué tal. Ahí viene. Bueno, esto es verdaderamente increíble. Un carro de tan alta velocidad aquí en el autódromo Hermanos Rodríguez. Yeah.
Me encanta cómo levanta la tierra de la pista. Eso es verdaderamente genial, increíble. Ahora sí, viene la corrida, y ahí va. Wow. Alcanzó al de la moto luego, luego. Pero rápido que lo fue a alcanzar. El de la moto debe de ir a 60 por hora. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya se descontroló. ¡Y! Ahora sí tuvimos accidente. ¿Sí? Brincó ahí en una parte de la pista y ahora sí hubo accidente. Vamos a enderezarlo. ¡Hijo! Sí quedó todo raspado. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya se descontroló. ¡Y! Bueno, son los gajes de andar así tan rápido. Un pequeño brinco y lo captamos todo, pero bueno, es esto lo normal en estos carros con tanta velocidad. Sí, pero bueno, para eso es la carcasa, para que proteja bien pues toda la electrónica y esté pero de maravilla. Ups, creo que ya se salió de rango. Creo que sí, porque ahí tenemos público, sí, ya lo traemos de regreso, el público ya se nos va. Uy, esa estuvo buena. Uy. No, hombre, a vista casi no se ve. Ay, 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 ya se subió a la tierra. Eso, ya entró y ahí viene. La barda, ay, esa sí me pone nerviosa. Nervioso, perdón, ya no sé ni qué es lo que estoy diciendo. Esta barda, aquí, este punto aquí. Y el otra parte de allá, ¿sí? Entonces, eso sí, sí es bastante peligroso para el coche. Hubo ahí un descontrol. Aquí fue donde está eso blanco, un poquito más para allá. Debe de haber una imperfección. Y lo hizo de rampa y entonces saltó el coche. ¿Sí? ¡Ay! Vamos a ir a investigar mientras vemos aquí qué tal viene el coche. ¡Ah! ¡Un trompo! ¡Ey! Pues sí, patinó bastantes, bastantes metros de cabeza. Pues yo no veo aquí una imperfección. No la veo. ¿Dónde fue el brinco? Aquí viene. ¡Y la barda, la barda, la barda! ¡Eso! Es que un golpe en la barda de frente, se acaba el carro. Pues no, no veo, no veo. Creo que aquí, creo que fue esto de aquí, chicos. Esto de aquí, pues parece, nada más es la pintura que se botó. Pero no lo sé. No lo sé qué sea. Pero a pesar del golpe, las salidas de pista hizo en la tierra, pues es bien aguantador, bien aguantador este relarlo. Vean nomás. Eso. Sí, es súper, súper aguantador el coche. Y ahora que lo detengamos, vemos a ver la velocidad, porque si sí hubo una o dos tiradas que estuvieron bastante bien, bastante rápidas. Vamos a ver si lo podemos grabar aquí.
Eso es. Aguas, aguas, el bote. Ay. Casi se iba contra ese bote de ahí que está, de basura. Se salió de la pista y por poco. Bueno, tenemos un camión. Vamos a hacer pausa, creo. Ya se detuvo. No sabemos qué. Con el camión. Y ahí viene de regreso el carro. Eso es. ¡Uf! ¡Una patinada! ¡Ay! Una patinada se aventó. Esto es genial, genial, genial. Sí, estar aquí, ver este coche a tanta velocidad. Sí, el carro de mi amigo Isaac. Es verdaderamente increíble. Vamos a cruzarnos. Ahí viene. Ahí viene. Eso es. Uf. Eso está verdaderamente genial. Cómo levanta la tierra. Se ve pero precioso. Se ve precioso. Vámonos más para acá. Para grabarlo de este lado. A ver. Por poquito iba a ver un youtuber atropellado. No, hombre, eso está pero genial. Genial, genial. Sí, digo, aquí nos estamos arriesgando, pero hay que brincarle. Ah, ya se salió. Uf, ay, bien, cayó bien. Se dio una vuelta, ya entró a pista. Vámonos más para acá. Lo está alejando. Sí, ya le dio la vuelta. Vamos a ver. Para grabar la tierra, cómo la levanta. Voy caminando para atrás. A ver, ahí viene. Sí, eso es genial. Genial cómo se ve la tierra. Sí. Y aquí vamos. Eso, la frenada estuvo bien, porque sí se iba contra la barda, y eso sí es mortal para el carro. A 100 kilómetros por hora es bastante, bastante mortal. Y ahí viene, eso, la tierra, vean. No, hombre, y la frenada, eso es verdaderamente increíble, esa frenada. Vamos a ver. Es que hay que abortar la tirada, porque se va cargando hacia un lado. Y si uno corrige, pues resulta de que se patina el carro y puedes perder el control y estrellarlo. Ups, ay. Uy, una patinada. Muy bien, controlada la patinada. Otra patinada. Creo, chicos, fue aquí, esto. Vean esto. Es una parte de una bicicleta, creo yo. Ah, no, de una escoba. Creo que esto fue lo que pisó el carro. Por eso se levantó. Sí, creo yo que fue esto, no lo sé, pero bueno, vamos a quitarlo, creo que ya se acabó la batería.
vamos a checar la velocidad. Chicos, pues aquí estamos, ya fue la prueba final, no se pudo así como la vez pasada a fondo. Ya está esto conectado, stop, y checamos, 149 kilómetros por hora, y yo que dije que andábamos despacito, 149 kilómetros por hora, vean nada más. Entonces sí, sí estuvo bastante bien, a pesar del problema con el giroscopio. Hay que bajarle sensibilidad, pero vean esto, 149, pues ya prácticamente 150 kilómetros por hora, ¿sí? Bueno chicos, pues entonces hasta aquí les dejo el video, muchas gracias, esta es la prueba de del R Larlo, ¿sí? Prueba de velocidad, 149 kilómetros por hora, bueno, esto fue genial chicos. Pues entonces regálenme muchos deditos arriba por favor, compartan este video en sus redes sociales y y suscríbanse por favor y activen la campanita. Sí, vean aquí los estragos del accidente que tuvimos. Pero bueno, pues esto es así y la carcasa protege toda la electrónica, que es lo importante. Chicos, nos vemos para el próximo video.